Hola a todos, soy Sara. Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien. Como habéis visto en el título y por el día que soy, bienvenidos a un nuevo episodio de Kibun Home Project. Este es el episodio número 2. Hay muchas cosas nuevas en la casa, pero en el vídeo de hoy solo os voy a hacer el spoiler de 2. Os voy a enseñar cómo está quedando mi habitación, que aún faltan cositas, y os voy a enseñar el estudio, que es una de las cosas que más bonitas están quedando y que de seguro que os van a encantar. Además, también os voy a hacer un unboxing de unas cositas de casa que me han llegado de Yes Style y que quiero compartir con vosotros porque son cositas súper bonitas, súper, súper bonitas. Llevo un rato pensando cómo colocar la cámara porque, bueno, mi habitación ha sufrido grandes cambios y tengo que ubicar a ver dónde coloco las cosas y eso, porque estoy ahora en la cama. No sé si este es el mejor ángulo para grabar, pero es más que nada para no estar con la cámara en la mano todo el rato, you know. Entonces el caso es que os voy a hacer un pequeño resumen de cómo está yendo la casa y por qué no os voy a enseñar todo. Del salón todavía faltan varias cositas y quiero que lo veáis entero. En la entrada ya tenemos todo montado prácticamente, excepto que el mueble que os enseñé, que tenéis en el primer vídeo, que era la antigua cómoda que yo tenía en mi otra casa, lo vamos a pintar. Y luego el vestidor, aún faltan cositas, aunque está quedando hiper bonito. De mi habitación, como os digo, faltan algunas cositas, sobre todo más a modo decoración. Y del estudio lo mismo, solo que como son las partes que más han cambiado y más bonitas están quedando, pues son las que os quiero enseñar en el vídeo de hoy. Cuando vayamos a hacer cosas estilo bricolaje, si acabamos cambiando el baño, si hacemos alguna chapuza o lo que sea, os lo grabaré y os lo enseñaré para que os reáis de mí un rato, porque you know, reírse de las cosas y tal. De todas maneras, si no te quieres perder nada, por Instagram siempre estoy enseñando más cositas y hago más spoilers de la casa, así que sígueme en Instagram, te lo dejo en la cajita de información. Y nada, como sé que venís a la chicha, pues vamos a ver cómo está quedando la señora habitación. Me moví mucho, Bueno, pues estos son mis piececitos. Esto que veis es que he colgado una planta aquí porque de momento no sé dónde colgarla. ¿Estáis enamorados del suelo como yo? Sí. Vale, pues esta sería la vista de la habitación ahora, ¿vale? Es que los techos son inmensos. O sea, fijaos. Vale, esta sería la vista de la habitación. ¿Qué ha cambiado? Pues que por fin tengo canapé. La cama al principio me parecía monstruosa, básicamente porque de tenerla en el suelo, la tenía puesta en esa esquinita, entonces claro, de tenerla en el suelo a tenerla tan alta, hacía tanto que no tenía una cama alta. Y nada, pues la ropita de cama yo creo que ya os la he enseñado, pero bueno, los cojines son de IKEA y de Primark, la fundita es de IKEA y la parte morada, que es como la bajera, es de Primark también. Luego las mantitas son de Yes Style, esta cosita es de AliExpress, se suponía que tenía que ser parecida a esta, pero no. Luego aquí he puesto la mesilla a este lado y nada, de momento en la mesilla no hay casi nada. La lamparita es de IKEA, las velitas de AliExpress, esto os lo enseñé en el anterior haul, es de Stradivarius, y la mesilla, que es la que tenía en la otra casa, es una mesilla estilo taquilla y es de Maison Dumont, ¿vale? En esta pared de aquí, que tengo los cuadritos de diseño que os enseñé, y bueno, la neverita que ha causado sensación, que es para la cosmética, que también tengo aquí, que esta es de Icos, pues está todo aquí un poco provisional porque he comprado una especie como de baldita baja en turquesa, muy bonita, así estrechita, para que esté en esa zona y pues poner plantitas y cositas. Y los cuadros, pues, bueno, y el espejo, hello, ahí está provisional. Ya veremos a ver dónde lo coloco. Entonces, en esa parte pues me gustaría poner cuadritos, ilustraciones, la baldita y tal. Y en este lado, pues no sé. Y me vengo para aquí, esta es la parte que estabais no viendo. Una de mis compras favoritas ha sido esa cómoda de IKEA. La cómoda originalmente no es así, porque lo que hemos hecho es cambiar los tiradores. Estos son de Zara Home. Entonces la cómoda tenía otros tiradores, pero compré estos y la verdad que le dan el toque, ¿sabes? Y encima pues lo mismo, he puesto la mayoría de cosas que tenía de decoración, pero está todo pues bastante provisional. Esos espejitos pues los tengo que colgar. Aquí, por ejemplo, lo que he dejado son cositas de cosmética que utilizo o bien al despertarme o bien para dormir. Las brochitas de maquillaje, un tónico, las velitas y así. Y bueno, pues he colocado este cuadro aquí, que también es de diseño, pero bueno, tengo también esos y luego tengo más ilustraciones, que es lo que quiero colgar. Mira,
reina. Este espejo, por ejemplo, no sé si lo cambiaré por otro distinto, no sé si voy a poner espejo aquí, no tengo ni idea, estoy todavía con esa duda. Vale, ¿cómo he organizado de momento los cajones? Pues en los dos primeros cajones lo que he hecho es poner mi maquillaje, que lo tenía en el carrito que ahora está en el baño. ¡Ah! ¡Oh my goodness! Estos separadores también son de Yes Style, por ejemplo, que seguro que me lo vais a preguntar, o si no, tengo de Ferrero Rocher o cositas de Primark. Y nada, pues aquí tengo primers, prebases, coloretes, bases de maquillaje, más coloretes, cushions, y aquí tengo pues todo lo que sería cosas de ojos, cosas de labios, paletitas, bueno, eso. ¡Oh my God! Que lo tengo que limpiar. Esto en los cajoncitos de arriba, ¿vale? Luego, este de aquí ahora mismo es el cajón variedades. Tengo los libros que me estoy leyendo, pues eso, cositas varias, joyas, cables, mi maquillaje, como un popurrí de todo lo que no sé dónde poner. Lo tengo aquí. Y en el último tengo más como complementos, pijamas, ropa de deporte. También un poco despendolado todo porque no tengo como cajas organizatorias como son estas de IKEA. ¿Cajas organizatorias? No sé si eso tiene sentido. En cualquier caso, está todavía un poco desastre, pero esa es la idea. Lo bueno de todo esto es que aparte de tener almacenamiento en el estudio, de tener almacenamiento en el vestidor y de tener almacenamiento aquí, tengo el canapé. Y dentro del canapé me cabe todo lo que es la ropa de cama, la maleta, todo. Absolutamente todo. O sea, está como al 10% de su uso. Eso es una maravilla. No sé si esta disposición os gusta más, si os gustaba más como lo tenía antes, pero siendo la cama tan alta, pegada a la pared, me parecía como mucho monstrenco. Me gusta más así. No sé qué haré con las cortinitas, si las pondré así como hacia los laditos. I don't know, pero dejadme vuestras sugerencias, que yo ya sabéis que os hago casito. Y antes de pasar a enseñaros el estudio, os voy a hacer el unboxing de las cositas que me han llegado de Yes Style, que estoy deseando hacer ya este unboxing para poder usarlas. Como ya sabéis, os lo enseño en muchísimos vídeos, muchísimas veces, os lo recomiendo siempre, colaboro con Yes Style, esto no es publicidad, ellos me lo mandan y lo que me gusta lo enseño y lo que no, no. Y estoy en Love, todos los meses elijo cositas, y esta vez al mudarnos pues hemos elegido cositas para casa. Me ha llegado un paquete, me tiene que llegar otro, vais a morir de amor, así que voy a la cocina por ello, que ya os digo, tengo ganas de enseñároslo simplemente porque tengo ganas ya de usarlo todo. Voy a la cocina, os lo enseño y luego vamos para el estudio, ¿vale? Vamos con el unboxing, emoción. Vale, empiezo. Esto, primera cosita para enseñaros, estas copas de vino o de lo que bebáis, es que en verdad no sé ni qué decir porque creo que con lo bonitas que son, fijaos el detalle, todo, además son bien de gruesas, todas estas cositas no tengáis miedo de pedirlas porque vienen siempre súper, súper bien embaladas, no hay drama, y bueno, básicamente nos hemos pedido todo doble, you know, para Haz y para mí. Chin chin. Nos dimos cuenta que tenemos un problema con las tazas, de hecho en este pedido no tanto porque también hice pedido de skincare, pero en el que falta por venir, todo son cositas de casa y la mayoría son tazas. En ese también hay tazas, pero bueno, no tantas. Después también nos pedimos un pack de chopsticks en color doradito, de metal. He de decir que se me da fatal hacerlo con chopsticks de madera. Chopsticks de madera, no sé hablar. Así que vamos a intentarlo porque, you know, lo it. Ya os he dicho que todo doble. Cogimos estos vasitos de aquí, para lo que tú quieras, para tus smoothies, para todo, para tu vino, para todo, para tu leche, para lo que tú quieras. También son de cristal, esto no es de plástico, ¿vale? No os lo he dicho, pero evidentemente todos los links os los voy a dejar en la cajita de información. Más cositas. Cogimos esto de aquí, que me parece súper útil, que de hecho cuando nos llegó dijimos, ¿qué es esto? ¿Hemos cogido una maceta? No. Esto es para cuando lavas los cubiertos y los dejas aquí porque tiene agujeritos y entonces el agua escurre, lo tiras y ya está. Entonces tú lavas tus cositas y las guardas aquí. Encima, fijaos, es como color salmón. Es color salmón, cerámica, está increíble. Súper, súper bonito. Todo cookie. Ya me conocéis.
todo cookie. También para la cocina, bueno, básicamente es que es todo para la cocina, cogimos esta cosita de aquí, que es para el jabón, el ¿cómo se dice? ¿Qué me pasa hoy? La esponjita, todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero como para dejar eso, las cositas de fregar. Y está aquí con una cincha, pero realmente esto está dado la vuelta para que también lo mismo caiga la agüita y tú luego puedas retirar la bandeja, tirar el agua o ni poner la bandeja siquiera. Y nada, pues eso lo cogimos en blanco, pues para que más o menos todo vaya en consonancia. Más cosas. Esto es una moñada, pero me encanta. Y es que cogimos este molde de Hello Kitty para los sándwiches. O sea, la vaina es que tú te haces tu sándwich y lo aplastas con la Hello Kitty y te quedan sándwiches con forma de Hello Kitty. Esto fue para las jajas. Os lo enseñaré. Yo pensaba que iban a ser dos, pero no, solo es uno. Y pues oye, te quedan unos micro sándwiches, porque fíjate, es el tamaño de la palma de mi mano. Pero bueno, don't worry, be happy con tu sándwich. Más cositas. Nos cogimos estas pajitas de aquí, que son de cristal. Yo tengo las típicas pajitas de metal, doradas, y tal y cual pascual, vale. Pero estas de cristal, la verdad, que nos parecieron súper útiles. La cosa es que me estoy yo percatando ahora mismo que tienen lo de limpiarlo dentro. No sé cómo lo vamos a sacar. Ah, mira ya. Siempre te vienen con el limpiador. What is this maravilla? Mira, raca, raca, ala. Alegría. Más cosas. También nos cogimos esta aceitera en color lila. Fíjate tú qué cosa más bonita, por favor. Para hacerte tus ensaladas o tus cosas. Siempre tengo drama con que el aceite se sale. Me da grima, no me gusta. Pues a ver con esto qué tal. Nena, me ha asustado. También esto es de cristal. Fíjate qué bonito. Me recuerda como las camareras de los restaurantes típicos de las películas que van a poner café. ¿Quieres un poco más de café? más. No es que haya mucho más, ya quedan cuatro cositas, pero bueno. Nos cogimos esto de aquí, una lengua de gato y una espátula en color rosita. No sé si eran de la misma gama o no. El color es bastante parecido, pero yo creo que no eran de la misma gama. Lo mismo, es que no le hemos quitado todavía ni esto, porque digo, no lo voy a utilizar hasta que no lo enseñe. Y la lengua de gato lo mismo tiene. Ah, mira, a esto se lo he quitado. Es de silicona, blandita, para remover, para limpiar, para todo. Mira qué bonito. No tenemos sartén, pero ya tenemos para usarlo con la sartén. Y os he dicho que nos gustaban las tazas. Pues nos cogimos estas dos, Korean Style Total. Esta de aquí, del perrito, que dice: Keep early hours. To the world you may be one person, but to one person you might be the world. Y sale ahí. Si os fijáis, tiene la forma como más cerradita arriba y es como de líneas, blanquita, super cute. Y luego tenemos esta del conejito. Esta es blanca, normal, lisa, por dentro es rosa. Y el conejito dice: Aiko. 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 Aike, Aiko. Se me ha olvidado de hace tanto que no estudio coreano. Bueno, dice algo, ¿te imaginas? No dice nada. Muy cookie también, los diseñitos muy, muy, muy cookies. Nena, y nada más por el momento, pero ya os digo que si os gustan estos unboxing, dejádmelo saber en la cajita de comentarios, porque ya os digo que me tiene que llegar otro paquete potente, full de cosas, que os va a flipar. Entonces, hacedmelo saber y os hago otro unboxing de tazas casi. Y nada. Sin más espera, os voy a enseñar las cositas que tenemos en el estudio. Y ya os digo, no está para nada acabado, pero lo que hay, os lo he spoileado por Instagram y os ha encantado, así que vamos a ello. Así está quedando el estudio. Estoy enamoradita. Os voy a hacer planos de todo al detalle, porque sé que lo estáis deseando, sé que os ha encantado, así que vamos a verlo.
Según entramos a la izquierda, tenemos la zona de plantas. Esto no va a ser así, ya os digo que esto está todo provisional, pero bueno, de momento las tenemos todas ahí para ir regándolas. Y he puesto pues esos cuadritos del diseño de momento ahí. Una de las joyas de la corona es esta mesa y nuestras sillas de trabajo. Esta es nuestra mesa de trabajo. Estos muebles de aquí de la oficina son todos comprados en Esklund, ¿vale? Tanto el sofá, que es sofá cama, como las sillas, como la mesa. Lo único que no es la lamparita, que ya sabéis que la compré en Maison Dumont. Estas sillitas son súper cómodas para trabajar y súper bonitas. La mesa se supone que es una mesa de exterior, pero es que fijaos qué bonita es. Todas las cositas las tuvimos que montar nosotras, así que estuvimos un día entero montando todo. Y me parece que la gama de colores pastel queda increíble, increíble. Como veis, todos los tonitos. Luego esas dos cajitas las cogimos en Primark y tenemos pues en la parte izquierda mis cositas, en la parte derecha las cositas de Haz, pues para trabajar. Y así, la otra joya de la corona, básicamente porque no hay más muebles, es este sofá, que ya os digo, es de Esklund, es un sofá cama. Los cojines esos que veis atrás se echan para atrás y se hace pues eso, camita. Y es como de terciopelo, súper bonito y muy cómodo, la verdad. Ya sabéis que he pedido varias cosas de Esklund y siempre me ha salido súper bien. O sea, que os lo recomiendo un montón. Y eso, que es como súper suavito. Mirad, podéis poner vuestro nombre. Bueno, pues no podéis poner vuestro nombre, ala. Y todo el detalle que tiene y todo, las patitas en dorado, queda increíble. La idea, ya os dije, es intentar poner ahí una alfombrita, porque solemos desayunar aquí. Ahí está esa bandejita provisional, pero bueno, pues eso, para desayunar. Y luego en esta pared o en esta, ¿vale? Porque esa puerta ya sabéis que es el baño y esa puerta es la puerta de entrada. Entonces en esta pared o en la otra pared o incluso en esta zona de aquí, es que fijaos cuánto espacio hay. Es brutal. Pues nos gustaría poner algo de almacenamiento. No modo estantería, porque no queremos que sean cosas vistas, sino pues yo que sé, por ejemplo, para guardar las cosas de mi cámara o lo que sea. A modo almacenamiento, pues estamos mirando cositas para poner. El salón, os voy a spoilear que el sofá es rosa y vais a morir de amor. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo estoy muy in love. Y nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvides de dejar tu like, de suscribirte, de dejarme tu comentario, de ayudarme a hacer esta casa más bonita. Cualquier duda, sugerencia, lo que sea, os voy a estar leyendo. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua! Eso que tengo ahí es un grano con una pegatina. No os asustéis.